Vas, ¿estamos listos? Ya, a ver. Un poco de problemas técnicos. Ahí está. Espero que no se trabe. Ok, buenas tardes a todos nuestros asistentes. Espero sigan disfrutando de este evento en su primera edición, A Tu Salud. Yo soy Alan Rivas y voy a seguir acompañándolos. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de Carla Jiménez Bojorques. Y ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO, en Guadalajara, Jalisco. Su práctica profesional se ha enfocado en el acompañamiento de personas que llevan una alimentación vegetariana o vegana, a la impartición de talleres de educación en nutrición en comunidades y al diseño de material educativo para cursos virtuales de nutrición. Actualmente es estudiante de segundo semestre en la maestría en Ciencias de Nutrición Poblacional en la Escuela de Salud Pública de México y es creadora de contenido en arroba no me gusta la lechuga, cuenta de difusión en redes sociales en la que se comparte información acerca de la alimentación basada en plantas, estigma de peso y alimentación compasiva. Y bueno, sin más que decir, esperemos que aprovechen al máximo esta ponencia, presten mucha atención para las actividades que se van a hacer y sin más que decir, les cedo la palabra a Carla. Muchísimas, muchísimas gracias, Alan. Muchas gracias también a la SOSBI, gracias a todo el equipo organizador. Gracias, Jessy, también por la invitación, por la confianza. Estoy muy contenta de poderlos acompañar el día de hoy con este tema que en lo personal me encanta y soy muy feliz al poder compartirlo. Así que, bueno, cuéntenme si ahí se puede ver ya la presentación en pantalla completa. Ya se ve. Vamos, perfecto. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que nadie nos cuenta acerca de la alimentación saludable. Muchas veces este tema lo vemos en redes sociales, lo vemos también, no sé, si de repente tengo alguna inquietud acerca de alimentación, yo puedo agarrar mi teléfono y buscar cualquier cosa, ¿no? Puedo buscar información acerca de alguna dieta o acerca de algún alimento y en 2 o 3 segundos el buscador me va a arrojar un montón de resultados y muchas veces ese exceso de información es lo que termina haciendo que nos confundamos y que ya no sepamos a quién creerle, qué información es real, qué información no lo es tanto. Entonces, bueno, vamos a abordar un poquito esta temática el día de hoy. Al final vamos a tener también un espacio si queda alguna duda. Y bueno, espero que les guste un montón y les sea de mucha utilidad. Por aquí tenemos el contenido. Me gustaría que empecemos con definiciones básicas, porque muchas veces desde ahí parte nuestra confusión. Entonces, ya teniendo claras algunas palabras y algunos conceptos, podemos profundizar mucho más en los temas y quitarnos algunas dudas que pueden estar por ahí. Vamos a hablar también acerca de algunos mitos de la alimentación saludable, qué es lo que nos han vendido o qué es lo que nos han dicho que de repente nos puede hacer confundirnos o tomar decisiones que quizás no son lo más adecuado. Y de la misma manera vamos a estar platicando acerca de las realidades, cómo se ve una alimentación saludable, qué es lo que sí, qué es lo que no. Vamos a hablar también acerca de recomendaciones generales, súper, súper básicas, también para llevárnoslas de tarea a casita. Y por último, vamos a tener como los mensajes clave y las conclusiones de esta charla. Bueno, vamos a empezar, como dicen por ahí, primero en la primaria. Vamos a hablar acerca de las definiciones básicas, porque esto a mí me pasó cuando yo empecé la carrera y sé que puede ser como un motivo de confusión entre las personas al momento de hablar acerca de nutrición y alimentación, porque muchas veces no tenemos claro si son lo mismo, si no son lo mismo, en el caso de que no sean lo mismo, ¿en qué se diferencian? Entonces vamos a empezar aclarando estos puntos. Cuando hablamos específicamente de nutrición, podemos pensar en todas las rutas metabólicas por las que pasa nuestro cuerpo en el momento que los alimentos entran a él. Cuando nosotros comemos cualquier alimento, ¿qué es lo que pasa con las grasas que contiene el alimento? ¿Qué pasa con los carbohidratos? ¿Qué pasa con las vitaminas, con los minerales? ¿Qué hace nuestro cuerpo con ese alimento para obtener energía, para cubrir todos sus requerimientos?
Si me está viendo por aquí algún estudiante de nutrición o algún estudiante o colegas, no me van a dejar mentir. Esta parte bioquímica puede llegar a ser el coco de las y los nutriólogos, así que bueno, no me voy a enfrascar mucho en la parte bioquímica, pero tal cual es esto. Podremos decirlo como de los dientes hacia adentro, todos los procesos que pasan con la comida. Y algo que es muy importante mencionar en este punto es que es un proceso completamente involuntario. No me voy a poner yo ahorita a las 12:30, voy a decir, ah, listo, son las 12:30, entonces le voy a decir a mi hígado que por favor secrete una enzima, o le voy a decir a mi estómago que por favor empiece a moverse. No, o sea, el cuerpo ya viene configuradito de fábrica, sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer con esas sustancias, con esos alimentos, y se la lleva sin que yo le tenga que dar ninguna orden, sin que yo tenga que saber exactamente qué es lo que necesito, porque bueno, cuando uno nace no tiene un manual de instrucciones para el metabolismo de proteínas o lípidos y tal. Entonces, bueno, lo rescatable es que es un proceso muy complejo, es un proceso involuntario, y es algo que pasa de manera simple, de los dientes hacia adentro. La alimentación, por su parte, es un proceso completamente distinto, porque podríamos decir que es todo ese proceso que pasa con nuestros alimentos, pero que ocurre de nuestros dientes hacia afuera. Porque muchas veces creemos que alimentación es agarro plato, pongo comida en el plato y se acabó. Pero es un proceso mucho más complejo que va mucho más allá de eso. Y quise ponerles por acá este diagramita porque aquí está una persona que puede ser tú o puedo ser yo o puede ser cualquier persona que se te venga a la mente. Y alrededor tenemos muchísimos factores que consciente o inconscientemente están afectando la manera en que cada persona decide alimentarse. Por ejemplo, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Qué emociones tengo en este momento? ¿Y de qué manera están impactando? Hay personas, por ejemplo, que la ansiedad las hace tener más hambre o las hace tener menos hambre. Cuando estoy estresada, quizás también mi apetito cambia. Cuando estoy triste, cuando estoy molesta. Hay por ahí algunos ejemplos que a mí me gusta mucho poner. Lo hemos visto mucho, ¿no? En las películas que a la amiga le rompen el corazón y llega a casa de su mejor amiga y la está esperando con nieve de chocolate, ¿no? Quizás si a la amiga no le hubieran roto el corazón ese día, hubiera elegido comer otra cosa, o ni siquiera hubiera llegado a casa de la amiga, o lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí tenemos implicados pensamientos, emociones que están impactando en nuestra alimentación. Podemos pensar también en las cosas que me gustan, ¿no? Si de repente es un día normal y tengo muchas ganas de algo que desde la mañana me desperté y me vi al espejo y dije, hoy voy a comer tal cosa, pues bueno, quizás esa idea o ese gusto por el alimento también va a impactar en las cosas que yo decida comer. Si a mí no me gustan las verduras, si a mí no me gustan las frutas, si a mí no me gusta la carne, pues también todo eso va a estar implicado en mi alimentación. Por otra parte, que también es muy importante, quise poner por acá un corazoncito, son todas las historias y todas las experiencias que tenemos en torno a la comida. Si yo cuando estaba chiquita me portaba bien en la escuela o sacaba una buena calificación y mis papás como una felicitación o como un apapacho por ese logro cumplido, me llevaban por un helado o me compraban unas papitas o me compraban algún alimento, muy probablemente en etapas posteriores de mi vida yo voy a decir, ah, hoy me pasó tal cosa, estuvo lo máximo, saqué una buena calificación en un examen o X o Y, ok, vamos a comprarnos tal alimento que me recuerda a esos momentos, ¿no? Entonces no podemos cortar o separar los alimentos de las experiencias en las que estuvieron involucrados, porque también hace ahí una parte súper, súper importante. Pasando también a otros aspectos que influyen en la alimentación, tenemos, por ejemplo, las fechas especiales, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las posadas, en Navidad, en la cena, en Año Nuevo, en mi cumpleaños, alrededor del Día de la Independencia, ¿no? El 16 de septiembre, que de repente también hay alimentos que en otras fechas del año no conseguimos, entonces también eso puede llegar a impactar. Las recetas que nos comparte nuestra mamá, nuestra abuelita, las cosas que nos recuerdan a ellas. Aquí, por ejemplo, como que una idea o un ejemplo muy claro que se me viene a la mente es la película de Ratatouille, que quizás el platillo que le sirven al crítico
Es algo súper simple, pero él lo traslada, ¿no? Otra vez a cuando era chiquito, que se raspa la rodilla, ahí va como que involucra también la parte emocional, y la mamá lo apapacha, ¿no? Con el ratatouille. Entonces, pues también esas recetas que ya son parte de nosotros, de nuestra historia, de nuestra familia, también pueden estar involucradas. Las personas con las que nos involucramos, ¿no? Si de repente viene a casa un amigo, quizás preparamos algo distinto o nos compartimos recetas entre las o los dos, el lugar del mundo en el que estamos. Esta también yo la viví mucho, tuve la oportunidad de vivir fuera del país un tiempo, estuve en Colombia y en Colombia no hay estaciones del año. O bueno, las hay, pero no están tan marcadas como aquí en México. Entonces allá se consiguen mangos todo el año. Yo era la niña come mangos 24/7 y pues aquí en México quizás se valoran un poco más porque sabemos que están 3 o 4 meses por año, ¿no? Aquí en México están muy marcadas las temporadas y también por lo mismo la disponibilidad y los precios de los alimentos pueden llegar a variar. Entonces, bueno, si a mí en diciembre se me antoja un mango, pues lo siento, amiga, a menos de que sea congelado porque va a estar un poco complicado conseguirlo, ¿no? Esa parte económica y de disponibilidad obviamente es un factor también bien importante. Y por último, pero no menos importante, tenemos las redes sociales. ¿Qué nos dicen las redes sociales acerca de la nutrición, acerca de la alimentación? ¿Qué mensajes estamos consumiendo a través de las redes? Esto es ya también un aspecto bien importante del ambiente alimentario que no podemos pasar por alto. No sé exactamente cuántas horas al día pasa cada persona que nos está viendo por acá en el teléfono, pero fácil, y yo creo que más ahorita con este tema de las clases en línea, con estar en casa, 3, 4 horas, 5, 8, podemos pasar enfrente del teléfono y pues dentro de la información que obtenemos tenemos también la parte de la alimentación. Así que pues también es un aspecto importante a considerar al momento de hablar de alimentación. Hablemos ahora de salud. Si queremos hablar de alimentación saludable, pues obviamente tenemos que definir también qué es saludable o de qué hablamos cuando hablamos de salud. Estoy casi segura de que a lo largo de este evento vamos a estar escuchando acerca de salud muchas veces, así que vamos empezando por definirla. Esta definición la saqué tal cual de la Organización Mundial de la Salud. Me parece que desde 1948 definieron este concepto de salud y desde entonces no lo han movido porque ha sido súper acertado. Y ellos nos dicen que la salud es un estado de completo bienestar tanto físico como mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, si nosotros lo decimos en otras palabras, salud no es nada más no sentirnos mal, sino que la salud es sentirnos realmente bien en los diversos aspectos de la vida. Entonces, salud no es nada más estar como, pues no me duele nada, mis laboratoriales están bien, el doctor me vio y me dijo que todo bien conmigo, y pues ya, ¿no? Pero quizás en el aspecto mental, en el aspecto social, tenemos algo que nos está angustiando o que nos está haciendo sentirnos mal, por más que mis exámenes de laboratorio estén perfectos, si yo siento que acá adentro tengo algo atorado, algo incómodo, o si de repente me siento muy triste y no tengo con quién compartirlo, o si me cuesta trabajo relacionarme con las personas que están a mi alrededor, ese concepto de salud no va a ser el aspecto real, ¿no? La definición real. Tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos para realmente hablar de un bienestar y poder lograr la salud, como nos la cuenta la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, si ya tomamos en cuenta estas definiciones, ya diferenciamos alimentación y nutrición, ya definimos también qué es salud, vamos a hablar de alimentación saludable. Como decíamos, también una de las diferencias entre nutrición y alimentación es que la alimentación sí es un proceso voluntario, ¿no? Hasta cierto punto, hay cosas que también se van a escapar de mis manos, pero hasta cierto punto es un proceso voluntario, ¿no? Yo elijo qué comer o qué no comer en determinados momentos. Y, bueno, al hablar de alimentación saludable es este proceso y a su vez, al momento de yo decidir qué como, puedo fomentar una adecuada nutrición. Ya de dientes para adentro, el cuerpo se va a encargar de hacer, deshacer, mover, quitar, poner. Y como decíamos, también debe involucrar los aspectos de salud a nivel físico, mental y social. Entonces es aquí donde la cosa se empieza a poner compleja, porque muchas veces nos dijeron que alimentación saludable era
ensaladas y claras de huevo. Entonces vamos a ver el día de hoy que va mucho, mucho más allá, porque ensalada y claras de huevo no involucra todos los niveles de salud, ¿no? Entonces vamos a platicar lo que nadie nos cuenta acerca de esta definición. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál creo yo que es el principal problema al momento de hablar de alimentación saludable? Que nos la han vendido como el asunto más complicado y más difícil de llevar de todo el planeta. Y, por ejemplo, como les contaba en redes sociales, podemos encontrar 800.000 mensajes que se contradicen entre ellos. Podemos ver a nutriólogos, nutriólogas o profesionales de la nutrición que se pelean muchísimo entre ellos. Entonces, uno se queda en algún punto con cara de, ¿a quién le creo? ¿Quién tiene la verdad o quién me puede garantizar que lo que me está diciendo tal persona me va a funcionar, ¿no? Y podemos encontrar un montón de mensajes que nos dicen como, asegúrate de comer súper bien y come tus porciones y come a tus tiempos, pero mejor haz ayuno intermitente y no comas. Nos dicen algo así como, no, es fácil, nada más tienes que aprender a escuchar las señales de tu cuerpo, escuchar cuando tenga hambre, escuchar cuando ya estés saciado, pero aguas, ¿eh? Que si te da hambre, mejor toma agua o toma café o mastica chicle o lávate los dientes porque tener hambre es malo. Las grasas son lo peor del mundo, pero todo el mundo debería hacer la dieta keto, que es 70-75% grasa. Come frutas y verduras porque dicen que son saludables, pero no tantas, porque los carbohidratos son malos, son venenos, son el demonio y te van a hacer mal. La comida es vida y obviamente tienes que comerla, pero si no es orgánico, mejor ni te lo comas porque tiene pesticidas y tiene químicos y te va a hacer muchísimo daño. Y por último, pues comer sano es súper fácil. Lo único que necesitas es comprar esta lista inmensa de superfoods, de suplementos y tener el control perfecto de todo y anotar todo lo que comes en esta aplicación que te cuenta calorías, que te cuenta proteínas, que te cuenta carbohidratos. Pero pues está fácil, ¿no? Entonces, claro que después de escuchar este tipo de mensajes, uno se queda más confundido de lo que empezó fácilmente. La solución a esta confusión y a este embolate tremendo que vivimos todos los días gracias a los mensajes que recibimos, es hablar de eso que nadie nos cuenta. Tenemos que empezar a desmentir todas esas creencias falsas, tenemos que empezar a buscar información que sea veraz y sobre todo, y creo que esto es una de las cosas que más me gustan de la profesión, es que, pues sí, una como nutrióloga tiene que estudiar y tiene que prepararse y tiene que actualizarse con toda la evidencia científica, con todo lo que van encontrando en los diferentes países del mundo, pero a la hora de la hora, lo que una tiene que hacer con toda esa información es transformarla y compartirla en forma de acciones prácticas y acciones tangibles que una persona pueda llevar a cabo en su vida, en su cocina y en su plato. Entonces, eso a mí me parece lo más lindo y al mismo tiempo como muy extraño. Entonces, bueno, vamos a pasar a esto que nadie nos cuenta. Lo primero es que la salud se ve distinto en cada persona. Cada una y cada uno de nosotros es un mundo, cada persona tiene sus propias historias, tiene sus propias necesidades, sus propias experiencias y por eso mismo tenemos que adaptar las recomendaciones de salud y las recomendaciones de alimentación y nutrición a cada persona y a lo que en ese momento está necesitando. Y es bien importante tomar en cuenta esto, que lo que a ti te da salud puede no ser lo mismo que le va a dar salud a otra persona. Porque dentro de la nutrición o dentro de las necesidades que vemos a nivel nutricional de las personas, podemos enlistar un montón, pero bueno, por acá les dejo algunas de las principales o de las más frecuentes en consulta. Puede haber personas para las que la salud sea quizás aumentar su consumo de frutas y verduras. Sí, hay personas que necesitan estrategias o aprender cómo prepararlas con tal de aumentar la ingesta porque en estos momentos no las están comiendo. Pero quizás para otras personas la alimentación saludable empieza al momento de eliminar la culpa al comer. Esto desafortunadamente es muy común. Hay personas que sienten que tienen que ganarse la comida o que tienen que hacer cierto ejercicio para merecer comer. Y esto en realidad ha sido una de las peores creencias que nos ha vendido también la mercadotecnia y este mundo de las dietas, porque en realidad el cuerpo necesita comer.
¿no? Ahorita, así sentaditos como estamos escuchando esta charla, pues nuestro corazón está latiendo, nuestro estómago quizás está digiriendo nuestro desayuno, estamos respirando, nuestra piel también está regulando nuestra temperatura. Entonces, todas esas actividades que el cuerpo realiza de forma automática también requieren energía. Y eso mismo hace que la comida sea una necesidad, no un premio ni algo que nos tenemos que ganar de alguna manera. Entonces, pues para muchas personas, quitarse esta culpa para darse la oportunidad de comer y de disfrutar los alimentos puede ser el inicio de este caminito hacia la salud física y mental y a la larga también de la salud social. Quizás hay otras personas para las que la alimentación saludable se base actualmente en asegurar fuentes de proteína. Esto pasa mucho con las personas vegetarianas y veganas que eliminan alimentos de origen animal y les toca empezar a hacer sustituciones. Entonces, buscar proteínas de origen vegetal, asegurarse de que están consumiendo lo suficiente para que no falte nada, puede ser su reto en este momento. Hay personas que quizás también batallan un poco con el consumo de hierro a través de los alimentos y esto los tenga en niveles de anemia. Entonces, quizás va a haber personas que necesitan regular sus niveles de hemoglobina en sangre para asegurar su salud. Hay personas que quizás actualmente consumen un número muy chiquito de alimentos o en preparaciones muy iguales, entonces quizás la salud para ellos va a ser incluir más variedad de alimentos, meter más texturas, más colores, diferentes alimentos de los mismos grupos, y de esa manera se va a ver su salud. Quizás, como decíamos, va a haber personas cuya salud necesita disminuir las fuentes de proteína de origen animal, y también puede haber personas que necesitan reconectar con su cuerpo, reconectar con sus señales de hambre para lograr esta salud óptima. ¿Cuáles son tus necesidades? No tienes que contestarme, quizás en este momento las estás identificando, pero puede que no se parezcan a las mías, o puede que no se parezcan a las de tu familia, a las de tu pareja, a las de tus amigos, a los de tus colegas. Cada persona tiene su historia, sus experiencias y, por ende, sus necesidades. Entonces, enfrascar el concepto de salud nada más a una manera, pues sería pecar de simples, ¿no? Porque así como vemos personas distintas, la salud también se va a ver de maneras diferentes en cada uno de nosotros. Número dos, la salud no se ve en las fotos. Y esto es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando nos ponemos enfrente de estas pantallitas, porque así nos lo han vendido, ¿no? Pero lo que de repente se nos olvida es que una sola foto muestra un milisegundo de lo que puede pasar en las 24 horas de un día. Y no sabemos cuántos intentos hubo detrás. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí a veces que me agarra por hacerme sesiones de fotos, puedo tomarme 87 y al final una medio me termina gustando y es la que subo, ¿no? Quizás en las otras salgo extraña, me sale la nariz chueca, la pose no me gusta. Entonces, pues en realidad no sabemos la cantidad de producción que puede haber detrás de una sola foto que vemos en la cuenta de Instagram de otra persona. Igual, si de repente seguimos alguna cuenta de algún influencer o alguna persona en el mundo fit, ¿no? Y vemos que está acá increíble, diosa etérea, y decimos como, ¿por qué yo no me veo así? ¿No? ¿O por qué yo no puedo tener la salud de esa persona? ¿O por qué yo no puedo verme de esa manera? Pero pues en realidad nada nos asegura que esa persona fit realmente está gozando de una salud física, de una salud emocional y de una salud social. O sea, puede que la persona, ok, esté posando preciosa en su foto, pero por dentro se esté sintiendo súper deprimida o súper ansiosa o súper insatisfecha con su vida. O quizás, no sé, nos pone acá la foto de un desayuno que se ve increíble, pero al final lo prueba y es algo que sabe súper mal y ni siquiera se lo come o lo tira o ahí lo deja. O quizás está posando con un producto que dice que le encanta y que le hace bien y le pagaron por hacerlo y ni siquiera se lo toma. O quizás es una persona que con tal de mantener ese aspecto físico que tiene, está teniendo hábitos de alimentación y de salud que son muy riesgosos. No sabemos si está dejando de comer, si está consumiendo alguna sustancia que puede ser nociva. No sabemos. Tal cual, fotos de Instagram vemos, el trasfondo no lo sabemos. Entonces es muy importante no compararnos o no comparar nuestro aquí y nuestro ahora con una foto que puede tener 800.000 ajustes detrás. Y eso es muy importante para la salud de la mente y el corazoncito. La alimentación perfecta puede no ser sana. Ese es nuestro punto número 3.
Porque de repente también hablar de alimentación saludable es como caminar entre láseres. Hay por ahí un montón de líneas delgadas, porque, pues sí, claro que comer balanceado, comer suficiente, comer variadito, es parte de una alimentación saludable. Pero en el momento que ese afán de que todo sea perfecto, que todo sea balanceado, que no me falte ni me sobre nada, puede ocasionarme una obsesión, ¿no? O puede que ese control sea ya una preocupación excesiva para mí. Y en ese momento, esa alimentación perfecta deja de serlo porque está dañando otros aspectos de mi salud. Si yo tengo que asegurarme en el celular, en la aplicación que me cuenta calorías, que no me estoy pasando o que no me está faltando o que los gramos de proteína y que si las grasas y todo, pues esa angustia a la larga también está perjudicando mi salud mental y está perjudicando mi relación con los alimentos. Entonces, es muy importante cuidar. Sí, obviamente llevar una alimentación balanceada y una alimentación a la que no le falte o le sobre, pero no hacerlo de manera obsesiva, porque claro que es importante darle a nuestro cuerpo las cosas que necesita en las cantidades que las necesita, pero eso de tener el control y de sentirme angustiada y de sentirme culpable, como lo comentábamos, pues no vale la pena. Y otro punto que también es muy importante es que la alimentación sana, la alimentación saludable, no tiene por qué ser costosa o complicada o invertirnos un montón de tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué? Porque la alimentación saludable no es vivir a costa de superfoods, que ahorita están súper de moda y yo así como no queriendo les tengo guerra declarada. Tampoco es vivir a costa de suplementos, de alimentos exóticos o de cosas que me tomen 3 horas para prepararlas, ¿no? A veces lo más simple es lo más rico y lo más saludable y lo más viable y lo que yo voy a poder consumir día con día. Podemos hablar de, pues, no de superfoods, pero de frutas y verduras frescas, de alimentos de temporada, como lo platicábamos, de diferentes fuentes de proteína, de grasas saludables y eso no necesariamente tiene que costarnos un montón de dinero ni implica pasar horas y horas en la cocina. Entonces, bueno, dicho lo anterior, ya vimos lo que no es la alimentación saludable. No es un tema obsesivo, no es un tema que nos quede igual a todas las personas, no es un tema caro, no es un tema complicado. No tengo que creerme todas las cosas que me dicen las redes sociales que hace esto, no esto, y que me traen ahí como que de un lado para el otro. Pero aquí puede surgirnos la angustia y pensar como, ok, Carla, ya me dijiste lo que no es, pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo se ve la alimentación saludable? ¿Por dónde empiezo? Ayuda. Así que bueno, vamos a empezar a ver algunos puntos de la alimentación saludable. Una buena noticia, no hay que gritar, no hay que correr, no hay que empujar, todo va a estar bien. Porque la buena noticia es que la alimentación saludable se puede adaptar a tu aquí y a tu ahora. No tienes que hacer cambios radicales, no tienes que decir, ok, a partir de mañana voy a hacer esto, 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 esto y cambiar tal y ya no voy a comer tal cosa nunca más. Tranquilo. Hacer pequeños ajustes que sean viables, que sean cómodos para ti, para tus hábitos, para tu estilo de vida, es la opción más sostenible. ¿Por qué? Porque más vale hacer esos pequeños cambios día con día, sostenerlos a largo plazo, en lugar de hacer todo perfecto y tomar en cuenta todos los aspectos, pero que sea algo como tan estructurado que a final de cuentas termines haciéndolo un día y el día siguiente digas, ay no, renuncio a esta vida saludable. ¿No? Es mejor irte poco a poquito. Esa es la clave del éxito. Yo no sé mucho de arquitectura ni de ingeniería civil ni más nada, pero muchas veces la alimentación saludable me suena que es como una casa, ¿no? A veces hay planes como de remodelar una casa o de hacerle algunas mejoras, pero pues los ingenieros y los arquitectos lo primero que tienen que hacer es evaluar cómo está la casa en este momento, ¿no? Para identificar qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. No llegan con su máquina demoledora y quitan la casa a construirla de cero, ¿no? A veces lo único que se necesita es poner una ventana o mover un mueble de lugar. Y por tirarse a matar ya derribaron toda la casa y ahora es como, ¿qué hago? ¿No? Entonces, puedes evaluar actualmente tus hábitos, tu alimentación, los alimentos que consumes de manera habitual y con base en eso decir, bueno, quizás puedo agregar tal cosa, o quizás voy a acompañar tal alimento de tal alimento, o quizás lo que tengo que hacer es tal ajuste, ¿no?
mover los muebles de la casita, identificar lo que funciona y lo que no, para poder hacer esos pequeños ajustes que sean mucho más viables que simplemente tirar la casa y después ingeniárnosla para ver qué vamos a hacer. Cuidar y sufrir no son sinónimos. Cuando escribí esta frase me acordé de José José, y es que amar y querer no es igual, pues cuidar y sufrir tampoco. No tienes que comer cosas que no te gustan, no tienes que hacer un ejercicio que para ti sea una tortura, no tienes que llevar un estilo de vida que en realidad no te haga feliz. Lo más importante aquí es negociar y ser bien honestos y bien honestas con esos hábitos o con esas, pues, acciones que decimos, ok, esto lo puedo soltar, esto lo puedo cambiar, esto lo puedo modificar, pero es completamente válido que también en nuestra vida hay algunos aspectos que digamos como, ¿sabes qué? Esto no es negociable, me gusta y se queda. Pero pues se trata de eso, de encontrar un equilibrio entre lo que ya está y entre las cosas que vamos a agregar para lograr tanto una alimentación como una vida saludables. Porque tal cual, uno puede llevársela bien y disfrutar de llevar una vida con hábitos saludables sin que esto implique estar de mal humor y con esta cara todo el tiempo y todo angustiado y cargando los toppers a todos lados y con dolor de cabeza y no, 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 no. La alimentación es algo que nos va a acompañar toda la vida. Dependiendo de los hábitos de cada quien, pues estamos comiendo entre 2, 4, 6 veces al día. Y es algo que vamos a hacer toda la vida, a menos de que decidas alimentarte por sonda, pero yo creo que nadie lo haría como de manera voluntaria, porque comer es lo máximo, comer es rico y es una manera demasiado increíble de obtener nuestros nutrientes. Entonces, pues yo creo que no hay más nada que, o bueno, no que no haya más nada, sino que no hay nada mejor que amigarnos realmente con el proceso de alimentación para gozárnoslo hoy y toda la vida. Y bueno, también otra cosa bien importante, que esto lo veo mucho, mucho, mucho en redes sociales y en los consejos de la vecina, de la amiga, de la tía, de la abuelita, de mil y un personas, es como, no, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer es tomar agua con vinagre en ayunas porque a mí me funcionó. Eso, para empezar, no tiene respaldo científico y el hecho de que a ti te haya funcionado no quiere decir que a mí me vaya a funcionar o que yo lo esté necesitando. Porque como decíamos, la salud tiene un rango súper, súper amplio de maneras y de métodos y de formas y tamaños. Entonces, pues es eso, lo que a una persona le funciona no tiene por qué funcionarte a ti. Y eso no quiere decir que haya algo malo contigo o con tu manera de hacer las cosas, ¿no? Y muchas veces también vemos esto como estrategia de mercadeo, como de, a mí me funcionó esto y si yo puedo, tú puedes. Pues no, simplemente tenemos vidas distintas, contextos distintos, distintas necesidades, como lo contábamos, y tal cual. Manejarnos con base en el a mí me funcionalismo no es la manera de gozar de una buena salud. Y bueno, también como una idea y una estrategia que funciona un montón es crear un espacio seguro para lograr una vida y una alimentación saludables. Porque claro que es muy importante poner de nuestra parte y contar con la disposición, contar con las herramientas, contar con los conocimientos, pero es mucho más fácil llevarlos a cabo cuando nos rodeamos de personas, de planes y de ideas que nos ayuden a lograr este objetivo de llevar una vida y por ende una alimentación saludable. Es mucho más fácil que yo me anime a hacer ejercicio, un ejercicio que disfruto, que quizás si hay alguien que me acompaña. No, o quizás tenemos por ahí ese amigo alborotero que es como, oye, vamos a correr, vamos a subir tal montaña, hoy vamos a hacer tal actividad, o juntarte con alguien a preparar comida, o tener amigos, amigas, estos lugares seguros también para poder compartir lo que piensas y lo que sientes sin el temor a ser juzgado o juzgada. También eso es bien importante porque es parte súper importante de la salud. Y bueno, podemos contar con estas personas presenciales o físicas, por decirlo de alguna manera, pero también las herramientas virtuales pueden sernos de mucha ayuda al momento de lograr este objetivo, ¿sí? Es bien importante que seamos bien críticos y bien críticas con las redes sociales, con el contenido que encontramos por ahí. Si yo identifico que hay alguna cuenta que está haciendo que yo me compare o que me sienta mal conmigo, que me sienta mal con mi cuerpo, con mis hábitos, con mi alimentación, si veo por ahí a alguien que
humilla o se burla de las personas porque su cuerpo tiene tal forma o tal tamaño, si yo identifico que hay alguna cuenta que está normalizando conductas poco saludables, pues lo mejor y lo más sano va a ser dejarlas de seguir y reemplazarlas con cuentas que nos hablen de salud de una manera integral, que nos acompañen en este proceso de llevar una buena relación con la comida, que nos ayuden a desmentir este tipo de creencias falsas y peligrosas acerca de la alimentación. Entonces, todo depende de qué manera utilizamos las redes sociales. Son tal cual un arma de doble filo, así que está en nosotros identificar de qué manera utilizarlas para crear espacios seguros en ellas. Y bueno, también por acá hay una frase que a mí me gusta mucho y que también es algo que me gustaría que se quede muy en los aprendizajes del día de hoy, que lo rebuscado, lo complejo, lo caro, lo complicado, no siempre es lo efectivo. Y bueno, yo sé que dentro de las redes sociales, he hablado mucho de redes sociales el día de hoy, perdón, pero el hecho de estar ahí muy metidita pues también me ha hecho encontrar cosas buenas y no tan buenas dentro de ellas. Yo sé que hay influencers que son buenos, que son éticos, que no tienen conflictos de intereses y que promueven estilos de vida saludables, pero también yo tengo pique con los influencers que andan por ahí queriendo reemplazar el diagnóstico de un médico, de un nutriólogo, de un psicólogo, o que entran en esto, ¿no? Del amime funcionalismo. Entonces, cuando hablo de influencers, quiero que pensemos en estos y no en los que hacen un buen trabajo. Pero, por ejemplo, vamos a hacer esta dinámica con tres ejemplos que son, si él o la influencer me dice, yo le contesto. La primera, si él o la influencer me dice que tengo que comer yogurt griego, claras de huevo y whey protein o esta proteína de suero de leche para cubrir mis requerimientos de proteína, yo le puedo contestar que mientras sea proteína, puede provenir de distintos grupos de alimentos, que no forzosamente tengo que comerme el huevo sin la yema, ¿no? Que también puede venir de fuentes vegetales como los frijoles, como las lentejas, garbanzos, almendras, nueces, semillas, y que también está bien. La proteína viene de todos esos grupos de alimentos, así que mientras yo mantenga un consumo suficiente, no tengo que hacerme de alimentos complicados, caros o que de repente no puedo conseguir en donde vivo. La que sigue. Si él o la influencer me dice que tengo que ir al gimnasio para que el ejercicio que hago valga la pena, yo le puedo contestar que yo puedo hacer ejercicio en mi casa, en el parque, en la cochera, en la comodidad de mi cuarto, en la montaña y que puedo sí hacer ejercicios de fuerza, pero puedo utilizar pesas, puedo usar mi mismo peso o puedo simplemente no hacer ejercicios de fuerza. Puedo brincar la cuerda, puedo ponerme a bailar, puedo ponerme a, no sé, hacer algún circuito que me encontré en algún video y también ese ejercicio le va a ser útil a mi cuerpo. En realidad, lo importante es movernos de maneras que disfrutemos y que también no sean sostenibles, porque me ha pasado y quizás también a alguien que me esté escuchando ahorita le ha pasado que de repente, ok, se da la presión, se apunta al gimnasio, va y hace un circuito súper desgastante y al día siguiente no puede ni caminar. Y es como, no quiero regresar nunca, ¿no? Entonces, pues como decíamos, más vale encontrar maneras que nos gusten y que nos funcionen y sobre todo que podamos mantener a mediano y a largo plazo para pues, que realmente sean de utilidad y de provecho para nuestra salud y nuestro cuerpo. Porque igual el ejercicio no, nos lo han vendido como un castigo o como eso que tenemos que hacer para ganarnos la comida, o esto de que el ejercicio tiene que doler y tienes que sufrirlo para que funcione, pero en realidad no, toca disfrutarlo, el cuerpo lo necesita para mantener los músculos en buenas condiciones, para mantener también a los huesos fuertes y disminuir el riesgo de fracturas, para mantener buen humor, para regular los niveles de colesterol en sangre, para disminuir el riesgo de algunas enfermedades, entonces va mucho más allá de que si es un castigo, que se ayuda para bajar de peso, entonces ejercicios hay muchos, puedes encontrar el que te guste, el que más disfrutes para llevarlo a cabo y no tiene forzosamente que estar adentro de un gimnasio, que si a ti te funciona el gimnasio también es súper válido, pero no es lo único que existe. Y por último, si el influencer me dice que necesito comprar suplementos y superfoods para mantenernos saludables, no sé si hay por aquí algún seguidor de no me gusta la lechuga, pero ahorita tenemos ahí esta nueva sección que ha gustado un montón, que es desenmascarando superfoods.
porque no niego que estos alimentos o que estos productos tengan beneficios a la salud, pero tampoco son la maravilla y el milagro que nos han vendido, ¿no? Muchas veces nos dicen como, no, es que es antioxidante, y es antioxidante, y es antioxidante. No, es que tiene muchísimas vitaminas. No, es que lo necesitas para tener una buena salud. Y en realidad, pues no es así. Los verdaderos superfoods son los alimentos frescos que podemos encontrar en las tiendas, en los mercados, en el tianguis que se pone cerca de casa. ¿Por qué? Porque si hablamos de antioxidantes, por ejemplo, la vitamina C es un antioxidante. Yo puedo exprimirle un limón a cualquier cosa que me esté comiendo ahorita, un mango que estamos en temporada, y ya ahí estoy aportando antioxidantes. Y es un limón. ¿Cuánto nos cuesta un limón? ¿No? Y no es lo mismo que comprarte un superfood que sea rico en vitamina C o comprarte las pastillitas en la farmacia, que ahorita también con este boom de comprar un montón de vitamina C han estado agotadas. Pero pues es eso. En realidad, la vitamina C está en todas las frutas ácidas, los cítricos, las fresas, los kiwis, las guayabas, las piñas. Y pues no podemos comparar los precios, ¿no? O la disponibilidad. Es mucho mejor irnos por la comida. Igual, la vitamina A es otro antioxidante y lo podemos encontrar en las frutas y verduras que son como rojitas, amarillitas, pimientos rojos, jitomates, en el mango, pues, ¿qué otro se les ocurre? En la calabaza naranja. Entonces, pues es esto. Muchas veces el hecho de no saber o dejarnos influenciar mucho por la publicidad nos hace gastar el dinero en cosas que quizás no son tan necesarias. Lo mismo pasa con los suplementos. Hay algunos suplementos que son necesarios, pero si tú llevas una alimentación suficiente y variadita con muchos colores, pues muy probablemente no los vas a necesitar. En caso de que los necesites, es importante guiarte siempre de un profesional de la salud y de preferencia también de la nutrición. Pero no se necesitan siempre. Y bueno, vámonos entonces con las recomendaciones generales. Ya sea que tú lleves una alimentación omnívora, es decir, que lleves una alimentación que incluye todos los grupos de alimentos, o si llevas una alimentación basada en plantas, ya sea vegetariana, una alimentación vegana, o que tengas ahí algunas restricciones porque tienes alguna condición de salud, yo creo que si hay algo en lo que coinciden todas estas, pues todos estos patrones de alimentación, es que debes incluir frutas y verduras frescas, de todos los colores, de todas las texturas, a lo largo de todas las temporadas del año. Porque aquí hay algo bien alarmante. A pesar de que México es un país productor de alimentos y que tenemos la oportunidad de conseguirlos frescos, de conseguirlos en temporada, de conseguirlos muchas veces directamente de la persona que está produciendo estos alimentos, las personas no consumimos frutas y verduras en México. Si nos vamos a las cifras, un poquito más de la mitad de los mexicanos no estamos consumiendo la cantidad necesaria de frutas y verduras. Yo sé que de repente no nos gustan mucho o nos parecen aburridas o no nos parece que sean alimentos muy atractivos en comparación con otros, pero yo te prometo que buscando preparaciones, como dice este segundo punto, buscando preparaciones que sean sencillas y que te gusten un montón, puedes incorporarlas a tu alimentación habitual. Puedes hacerte algún licuado en la mañana con alguna fruta. Puedes incluir, por ejemplo, una verdura de snack. Ahorita que ya está empezando el calorcito, incluir, por ejemplo, pepino, jícama, zanahoria, mango, un poquito de piña, ponerle sal, limón, chilito en polvo. Hacer este tipo de preparaciones que de repente decimos como, ¡ay, qué flojera picar y pelar estos alimentos! ¿Pero cuánto te toma? ¿5? ¿10 minutos? Es el tiempo que te tomaría ir a la tienda y comprar algo y regresar. Y pues de esta manera también estamos incluyendo vitaminas, minerales, fibra, un poquito de agua que también es importante y pues con sus respectivos beneficios a la salud. Esta parte de las preparaciones también es bien importante porque muchas veces vemos las recetas igual en tutoriales por ahí en el celular y es como, ok, vamos a necesitar y ves la lista y son 80 ingredientes, ¿no? Y es como, ¿dónde voy a encontrar la sal del mar morado importada de Kazajstán? ¿No? Y es como, entonces nos quieren hacer esto muy complicado, pero nada. Tú puedes hacer salteados, puedes hacer cremas otra vez de verduras, puedes hacerte una comida completa en 5 o 10 minutos. Igual si tienes oportunidad el fin de semana, que normalmente es cuando hacemos las compras, pues listo. Ya están mis frutas, ya están mis verduras, ya están otros alimentos, semillas, granos,
carnes, quesos. Ok, vamos a ponernos a picar, a desinfectar, a pelar, a dejar todo listo. Vamos a cocer algunos alimentos, vamos a guardarlos en topercitos y así ya vas a tener algo adelantadito en el refrigerador. Entonces ya, si de repente se te antoja este snack y dices, ay, quiero piña, pero qué flojera pelarla, pero después te acuerdas de que ya lo hiciste, es como, ok, voy al refri, me sirvo en el plato y listo, ¿no? Como decíamos, no tenemos que meternos ahí y hornear todos los días o estar 2 horas metidos en la cocina. Podemos encontrar esos tips. Afortunadamente ya podemos encontrar muchas ideas del meal prep, que es como este concepto americano como de adelantar comida. Y bueno, creo que este punto es muy importante y también me gustaría dejarlo muy sobre la mesa el día de hoy. Y yo creo que también lo vamos a ver con el reto que viene próximamente, que ya me platicaron por ahí que hay un reto padrísimo, con Ways to Health. Y pues es esto, ¿no? Es mucho mejor hacer algo pequeñito, pero sostenerlo durante muchos días y que se me quede como un hábito y ya ni siquiera lo piense, a querer hacer todo perfecto, pero que esa perfección nada más me dure un día porque me enfado. No, no es necesario hacer un cambio radical, no es necesario renunciar a todas las cosas que te gustan o a todos los hábitos que tienes en este momento. Podemos ir cambiando uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. Y así vamos a ver mejoras en nuestra salud, en nuestro estado general. Muchas veces también creemos que la alimentación saludable nada más se basa en el peso o en lo que nos dice la báscula y esto no es así, porque pues regresamos, ¿no? Para mi salud puede ser dormir mejor, puede ser tener una mejor digestión, puede ser, no sé, ser un poco más ágil en los deportes, cansarme menos al subir escaleras, cansarme menos a la hora de bailar, ser más fuerte, poder cargar mis propios garrafones. Entonces, pues es esta parte, ¿no? No hay que darle tanto peso al peso, es un parámetro importante, pero no es el único que va a determinar nuestra salud. Y bueno, vamos con esta parte de conclusiones. Lo primero, el primer mensaje es que la salud y la alimentación saludables son conceptos complejos y son integrales. Como decíamos, no es nada más lo que está en el plato, no es nada más lo que decido o no comer el día de hoy, sino que es una suma de todo, de lo que pienso, de lo que creo, de cómo me siento al momento de comer lo que estoy comiendo, de cómo me relaciono con las demás personas, con la comida como un mediador, de cómo la cultura impacta, de mis emociones, de lo que puedo conseguir, de mis conocimientos de nutrición. Entonces no podemos simplificarlo a, listo, aquí está tu plato y chao. Y también esta parte de que tu proceso personal no tiene por qué ser igual al de la otra persona. La salud tiene muchas maneras, tiene muchos métodos, tiene muchos tamaños, muchas formas. Así que lo más importante es encontrar la que a ti te funcione, la que a ti te guste y la que a ti te sea sencillo sostener a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta ponencia. Mil gracias de nuevo al equipo SOSVI y yo quedo muy pendiente si hay alguna duda o alguna pregunta. De todos modos, les dejo también por acá mi nombre de usuario tanto en Instagram como en Facebook por si quieren darse una vueltita por mi cuenta y si queda de todos modos alguna duda a lo largo del día o si mañana te acuerdas de algo, me puedes mandar un mensajito y con todo gusto lo revisamos por ahí. Sí. Bueno, muchas gracias por esta ponencia tan necesaria en el sentido de pues que encontramos muchísima desinformación, como lo mencionaste, en redes sociales. Entonces, pues realmente es como, ¿a quién le hago caso? Y respecto a esto tenemos varias preguntas. La Adelante. primera dice, muchos hemos escuchado sobre la importancia del desayuno como la comida principal del día o la más importante. ¿Qué opinas de las dietas con ayunos intermitentes? Mira, creo que aquí podemos dividir la pregunta como en dos secciones, entonces vamos aclarando las dos. Esta creencia yo creo que la hemos escuchado todos, ¿no? De que tienes que desayunar a fuerzas porque es la comida más importante. En realidad, la comida más importante es la que consumes a lo largo del día. No importa si haces 3 comidas, si haces 5 comidas, si tu desayuno es a las 8 de la mañana o es a las 11, eso también tiene que ser una negociación con tus hábitos. Si tú en la mañana entras tempranito a la escuela o al trabajo y no se te facilita desayunar, no quiere decir que no puedas tener una alimentación saludable. Podemos adaptarlo a los horarios y mientras tú estés cubriendo tus requerimientos del día, todo está perfecto.
La parte del ayuno intermitente, yo creo que ese es uno de los patrones de dieta que ahorita está de moda. No sé si lo han notado, pero como que dependiendo de las épocas, tenemos dietas que están más de moda que otras. ¿Qué si la dieta keto? ¿Qué si la dieta paleo? ¿Qué si la dieta vegana? Ahorita tenemos, yo creo, mucho la keto y el ayuno. Y pues bueno, si bien hay evidencia científica que nos dice que el ayuno puede ayudar a ciertas personas con ciertas condiciones de salud a mejorar el aprovechamiento de insulina o a regular un poquito los niveles de colesterol, no es algo que se recomiende para todo el mundo. ¿Por qué? Porque habemos personas que quizás si pasamos muchas horas sin comer, podemos llegar a sentirnos débiles o mareadas o que nos empieza a doler la cabeza. Hay personas quizás que tienen que están mucho más propensas a presentar algún trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, el hecho de obligarlas a no comer también puede ser un detonante, ¿no? O si eres una persona que realmente disfruta comer y que busca encontrar una manera de lograr un equilibrio en su alimentación, pues yo creo que nadie aprende a comer dejando de comer, ¿no? Entonces, es un protocolo más, pero no funciona para todas las personas. Y como decíamos, no es el único camino hacia la salud y hacia una alimentación saludable. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿qué opinas de la dieta baja en carbohidratos o la dieta cetogénica o keto? Bueno, la dieta baja en carbohidratos es una cosa y la dieta keto es otra. Si nos vamos como a una parte ya un poco teórica, hablando de porcentajes, una dieta saludable o lo que nos enseñan así como en la universidad, es que debe tener más o menos entre 45 y 60% de carbohidratos, entre un 15 a 25% de grasas y el resto lo ajustamos con las proteínas. Muchas veces las dietas bajas en carbohidratos le bajan un poquito al porcentaje, pero de todos modos están consumiendo cereales, frutas y otros alimentos que contienen carbohidratos. La dieta cetogénica lo que hace es que el 70 al 75% de lo que comes en un día es de grasa, dejando las proteínas más o menos igual y reduciendo los carbohidratos a 5 o 10%, ¿no? Porcentaje más, porcentaje menos. ¿Cuál es la cosa aquí? Que en realidad la dieta keto es un protocolo que se diseñó para personas con condiciones de epilepsia. Yo no sé en qué momento llegó alguien y dijo, ah, pues me gusta este como para bajar de peso, ¿no? Entonces es como, no puedes, o sea, creo que hay algo bien importante que todavía lo sigo procesando, pero yo creo que no hay mejor manera de honrar tu salud que comiendo lo que tu cuerpo te permite. O sea, si no tienes una condición de salud que te condicione o que te pida hacer este tipo de restricciones, no tienes por qué hacerlas. La dieta keto, por ser tan alta en grasas, incluye muchos productos muy altos en grasas, obviamente como tocino, como quesos muy grasos, como carnes, embutidos, que si bien es importante no satanizar estos alimentos y saber que los podemos comer de vez en cuando, pues una dieta que sea base en estos productos, pues nos puede traer otras complicaciones. Como no hay fibra, pues estas personas tienen muchos problemas de digestión, ese exceso de grasas saturadas y de colesterol también nos puede traer otros problemas y pues tal cual, no es necesario seguir estos protocolos para tener una alimentación saludable o de gozar una buena salud. Perdón si me Gracias. extiendo mucho con No, mis respuestas. está muy bien porque la verdad, como decía, no es información y tal vez no es desinformación, sino simplemente pues que no, las personas no están tan actualizadas con estos temas. Entonces, pues es muy importante aclararlo. Y de repente yo creo que nos llegan, ¿no? Por medio de redes sociales es como, a ver, ¿qué es esto de keto? ¿O por qué está haciendo un pastel keto? ¿Y por qué me están vendiendo esto? Y como que no nos enteramos mucho. Entonces, pues sí es bien importante como que darle una pausa y decir, a ver, ¿de dónde salió esto y cómo funciona? Entonces, sí. Y unas últimas preguntas. Dice, tengo amigos que lamentablemente las personas con las que se están asesorando les han vendido la idea de que una vida saludable es hacer 1000 horas de ejercicio y tener dietas súper restrictivas. ¿Cómo puedo decirles que eso no es lo correcto sin que parezca que me estoy entrometiendo en su vida? Este es un tema complicado porque yo creo que a ninguna persona le gusta que se metan en sus decisiones, ¿no? Que juzguen la manera en que tú decides llevar tu salud. Y sí puede llegar a ser complicado. Pero pues es muy importante también
no sé de qué manera, que no sea tan directa, pero promover este mensaje de salud, ¿no? Que salud no es comer lechuga con limón y pasarte 6 horas al día en el gimnasio, que de hecho eso puede ser hasta contraproducente, ¿no? El cuerpo obtiene beneficios del ejercicio desde los, no sé, 30 minutos diarios, ¿no? Entonces, pues también compartir mensajes, quizás de manera indirecta, o preguntarles como, oye, ¿cómo te sientes con esto que estás haciendo? ¿Realmente sientes que te está funcionando? Y sí, como que compartirlo quizás de una manera más neutra, sin que sientan que es un ataque, porque tal cual, creo que tampoco es el punto como, lo estás haciendo mal y no le creas nada al nutriólogo, o de repente también como que compartir contenido quizás de profesionales que estén en el tema y hablen sobre esto, que es como, ay, mira lo que me encontré y me recordó a ti. No sé, como de alguna manera, sí, buscando ayudar, pero tampoco que lo sientan como un ataque directo, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos del cuerpo, la salud y la alimentación, a nadie nos gusta que nos cuestionen o que nos confronten. Muchas gracias. Tenemos otras varias preguntas y ya es la una. Entonces, voy a hacer unas últimas dos para terminar. Y de Dime. cualquier manera, como ya lo mencionó Carla, si se quedan con dudas, pues vayan a seguirla, no me gusta la lechuga, y háganle las preguntas que necesiten. Estamos pendientes. Mil gracias, Jessy. Entonces, La siguiente pregunta dice, si existe culpa al tener hambre o comer, ¿qué tips o consejos podrías decirnos? Claro que el proceso de cada persona es diferente, pero ¿aconsejas algo en particular? creo que lo más importante, digo, también este es un proceso que involucra parte psicológica. Entonces, si de repente tú sientes que es algo que se está escapando de ti, no está de más también buscar acompañamiento de algún terapeuta, de algún psicoterapeuta. Pero yo creo que un punto muy importante de partida que podemos hacer nosotras desde nuestra casa o desde nuestro espacio sería identificar de dónde está viniendo esa culpa. O sea, ¿qué pensamientos se me vienen a la mente? O empezar a identificar, a veces esto es complicado, pero irnos un poquito más atrás, identificar de dónde está saliendo esa culpa o de dónde la aprendí. ¿Qué me dijeron quizás en algún momento de mi vida? ¿O en qué momento me empecé yo a sentir culpable? Porque tal cual, muchas veces son esas experiencias o esas vivencias en la vida las que nos han llevado a sentir culpa al comer. Entonces empezar a identificar justamente así como de dónde viene o por qué creo que tengo que sentir esta culpa, qué estoy haciendo que no debería, y poco a poco, eso es como una bola de estambre ahí toda enredada, ¿no? Entonces, ir como que deshilando poco a poquito para identificar de dónde salió y con base en eso poderla sanar poco a poquito. Muchas gracias. A mí me gustaría añadir que justamente una de las ponencias que vamos a tener en este evento el día jueves es con una psicóloga respecto a cómo mejorar nuestra relación con el cuerpo y la comida. Entonces, no se la pierdan porque van a encontrar la respuesta a esta pregunta y a muchas otras. Y ahora sí, la última pregunta es, ¿los alimentos congelados pierden nutrientes o se pierden nutrientes al hervir las verduras? En realidad, las frutas y verduras congeladas son una súper buena opción porque, pues tal cual, ya te las venden como picaditas, desinfectadas y todo, y tú puedes en un momento de prisa abrir tu bolsita, echarlas al sartén y hacerte un salteado y chao, ¿no? En realidad, la congelación es un muy buen método de conservación. La calidad de los nutrientes se mantiene prácticamente igual y pues te pueden durar en el congelador 3, 4, 6 meses sin ningún problema. El tema de las verduras al momento de cocerlas sí pierden un poco con el calor. Hay algunas vitaminas y minerales que quizás se pierden, pero de consumirlas cocidas a que no las consumas, prefiero 1000 veces que las consumas cocidas, ¿no? A final de cuentas, vas a obtener beneficios incluso si están cocidas. Pues bueno, muchas gracias. Con esto vamos a terminar la ronda de preguntas. Y bueno, de parte de la SOSBI, agradecemos nuevamente por tu participación en esta semana de Cuida lo que te cuida a tu salud. Y pues los invitamos a que no se pierdan.